24 años, o sea, parece mentira, y bajo la consigna de en tiempo de impunidad hacer memoria es exigir justicia, y eso es lo que estamos haciendo, exigiendo justicia en un momento en que la causa ha entrado en un impas. Estamos esperando el año próximo el juicio a Teguillendín, que esperemos que pueda a partir de ahí encontrarse la conexión local, pero para tener idea de en qué momento estamos, hace 10 años que ese juicio se pidió. La Corte Suprema le pidió a la Cámara Federal que la inicie el juicio de 10 años después. Y justicia lenta, como sabemos, no es justicia. Bueno, pero esperamos que, de todas maneras, que a partir de ahí comience a desentrañarse este intríngulis, que es quiénes son los cómplices locales. Ya sabemos quiénes son los autores ideológicos, sabemos quiénes son los autores materiales. Lamentablemente no lo podemos juzgar porque no está en el país, pero esperemos que por lo menos se pueda saber cuál es la conexión local y se llegue a juicio y sean, digamos, la justicia determine si son culpables o no. En estos 24 años lo único que hemos tenido y que no hemos perdido aún es la esperanza, pero realmente los hechos no nos alientan. O sea, la UFI-AMIA, que se constituyó a partir del asesinato del doctor Nisman hace 3 años, no hizo nada en estos 3 años. El pedido del plantel, pedido, digamos, del análisis del juicio en ausencia, que sabemos que no es lo más indicado, que hay la mitad de la biblioteca está a favor, la mitad en contra, pero bueno, es una herramienta, la única que hay. Hace un año que fue presentado, no ha habido avance y aparentemente no hay la voluntad política de llevarlo adelante. Esperemos que a partir de ahora, con las nuevas promesas, bueno, tenemos que tener esperanza y fe, pero realmente es difícil.